Hola, buenos días. Bueno, ya estamos en lo que se puede decir eh, en la parte de Arma 3 solo. Hasta ahora habíamos hecho todo lo que era común, tanto para Arma 2 como para Arma 3. Habíamos trabajado con el Global Maper, habíamos editado en el 3DT y ahora le toca el turno al Terran Builder que solamente es para Arma 3. Si nos hubiéramos dedicado a hacer lo que hemos hecho ahora por Arma 2 teníamos que usar el programa Visitor 3 que es este pero para ello ya hay bastantes eh, tutoriales por ahí que entran más a fondo yo me voy a dedicar al Terrain Builder porque es lo que he visto que no hay nada en castellano eh, decir que yo os voy a enseñar o os voy a explicar cómo se hace pero eh, a mi manera, quiero decir que si seguís las indicaciones haréis vuestro mapa y caminaréis por él muy pronto después ya cada uno tiene que ir pues eso, toqueteando toqueteando datos, cambiando cosas y mirando qué es lo que hace cada cosa, ¿vale? Yo pues eh, me he dedicado a mirar páginas en inglés, francés, alemán y hasta en ruso y, y aquí os pues he traído un pequeño resumen de todo lo que he aprendido para poder hacer un mapa. ¿Vale? Venga, pues dicho esto, lo primero que tendríamos que hacer es bajarnos la carpeta Terra Builder que os he dejado en la descripción del vídeo, donde encontraremos una serie de carpetas y archivos. Tendremos el cabrera original que es el que trabajamos con Global Mapper y nos bajamos las imágenes satelitales y el cabrera 2 que fue el que el último día editamos con el E3DT y le dimos aquella profundidad de mar. La carpeta source con todo este contenido que ahora os explicaré y el data o data con todo este contenido vale esto lo colocáis en el escritorio vale el siguiente paso por supuesto es arrancar el steam si no lo tenéis tenéis que arrancarlo o sea si no lo tenéis abierto hay que arrancarlo porque si no 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 va el, el arma 3 tool va está conectando, se está actualizando supongo yo normalmente lo tengo en abierto pero para que veáis todo el, el la dinámica de empezar a trabajar pues lo he hecho desde el principio vale, ahora vais a Uy, ahora estoy tan perdido estoy tan acostumbrado a arrancar desde aquí que ahora ya no me acuerdo ni dónde tengo que arrancar <laughs> biblioteca Arma 3 Tool, doble clic y se os abrirá esta ventana. Y aquí tenéis las diferentes opciones que nos trae Arma 3 Tool, o sea, la suite de Arma 3 Tool. Clicáis en jugar Arma 3 Tool y le dais a jugar. Cuando le dais a jugar, se abrirá otra ventana que hará un chequeo de todos los programas y de todos nuestros archivos a ver cómo está. Si no hay ningún problema veréis que se encienden todo o sea se colocan todas unas señales en verde si hay alguna x en rojo quiere decir que hay algo que no funciona vamos a ver le damos a jugar hace el chequeo y veis el drift P no me va eso quiere decir que no tengo comunicación con el disco duro que no es verdad pero porque veis aquí lo tengo pero seguramente eh, a mí me arranca con el inicio pero le he dicho que no y a lo mejor pues eso me ha pero le digo aquí map -disco bat Y ya está. Ahora. Vamos a ver. Me va a decir que no porque lo tengo lanzado. Sí. Lo cerramos. Lo lanzamos otra vez. Y ahora me hará el chequeo. ¡Ay! Otra vez me lo voy a hacer mal. Cachindena para ¿qué pasa aquí? A ver qué, qué... pasa ahora? Vale, está cerrado. Vale, ya está, todo verde, ¿lo habéis visto? Ahora está todo verde, perfecto, voy cerrando por aquí y ya tenemos la carpeta, el Arma 3 Tool lanzado y ahora se comunica con el disco P. El siguiente paso es crear la carpeta SYNC que ya, o la carpeta con vuestro tag, que ya la habéis tenido que tener creada de antes. Y ir al Terran Builder que esto también tenéis que tenerlo hecho ya desde antes pero si no lo tenéis lo hacemos ahora y creamos un acceso directo en el escritorio clicamos con el botón derecho propiedades compatibilidad y ejecutar este programa como administrador le dais a aplicar y aceptar y esto porque no estaba marcado seguramente porque como se ha actualizado vale y ya está eh, He comprobado que ya se puede lanzar desde, desde el programa del de, de, de Armate Tool, el Terran Builder. Pero yo estoy tan acostumbrado a lanzarlo desde el icono creado que, que ya lo hago siempre desde aquí. Parece ser que ya no da error. Pero por si acaso, yo lo sigo lanzando desde, desde el, el, el icono de acceso directo. ¿Vale? A ver, repasemos. Tenemos la carpeta de Builder, el acceso directo, la carpeta con nuestro tag que hemos creado y ya está. ¿Por qué, eh, ¿Por qué hemos creado esta carpeta? Si no os lo expliqué anteriormente, os lo explico ahora. Hay dos razones para crear esta carpeta. Una, que es que tendremos todos nuestros trabajos en un mismo sitio. Es cierto que se podría poner en la raíz de, de disco virtual p eh, la carpeta de nuestro mapa por ejemplo cabrera la podíamos haber creado aquí en medio y no pasaría ningún problema simplemente después le tendríamos que decir al confi que la fuera a buscar a, a p y la otra razón es que si os si os registráis en la página que os dejaré en, en la descripción os registráis con vuestro con vuestro tag eh, todo lo que hagáis y todo lo que publicáis tendrá autoría. Es decir, que si yo publico este, este, este mapa, será mío. Entonces, nadie podrá usurpar mi, mi identidad porque ya lo tengo registrado. Subo a la página de OCE, me parece que es o algo así. Y allí, pues, me registro y digo que tengo, que tengo hecho este mapa y ya está. Entonces, es mío, nadie me lo puede usurpar. Pero vaya, la. la la principal y que yo creo más importante es, es tener todos los trabajos centrados, vale. Venga, pues vamos allá. Ya lo tenemos todo preparado y ya solo nos queda que lanzar el programa. Coge y lanzamos el Terran Builder. ¡Tachán! y ya está aquí. Lo haremos más pequeño para poder trabajar, vale. Venga, pues ya estamos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es importar todo lo que hemos hecho hasta ahora, la imagen satelital, la de máscara y el archivo XYZ. Lo primero que tenemos que hacer es crear una capa y le damos a Map Frame, Add Map Frame. Aquí nos sale la zona Auto UTM que estamos trabajando, le decimos OK y cuando salga esta ventana cancelamos. Ya tenemos aquí la primera capa o la primera map frame. Y ahora vamos a importar de la carpeta Terrain Builder que os habéis bajado o de vuestra carpeta de trabajo los archivos necesarios. ¿Cuáles son? Pues el primero de todos es el terrain. Vamos a escritorio, en mi caso Terrain Builder. Y importamos el Cabrera 2, que es el que tenemos editado. El Cabrera, os acordáis, que es la, el original. Por si teníamos algún problema, siempre podíamos tirar para atrás. Nosotros vamos a cargar el Cabrera 2, que es el editado. Está cargando y aquí tenemos la isla de Cabrera con esto azul, que era el mar que habíamos creado. Vale. El siguiente a importar es el satélite imagen o la imagen satelital. Siguiendo en escritorio. Terran Builder, vamos a Surf y cargamos la imagen satelital que es esta de aquí. Vamos a cargar la 1024. Había que cargar la 10.040. Hay 10240. Pero para ir más deprisa y para eh, enseñar cómo va, cargaremos esta y así vamos más deprisa. Doble clic, carga, ya la tenemos aquí. Y ahora cargaremos la Supermask, Mask que es esta de aquí. También cargaremos la 1024 ok, vale, ahora ya tenemos las tres, podríamos haber cargado una más que, tu, que también va muy bien que es la normal map pero como no la hemos creado con el programa L3DT pues solo podemos cargar estas tres si queréis crearla pues no sé me lo decís y explico cómo se hace la, la normal vale bueno ya tenemos esto ahora tenemos que darle los valores a estas tres capas que hemos subido pues clicamos la primera Botón derecho, Terrain Coordinates and Properties. Y nos salen estas diferentes ventanitas con diferentes cajas y valores. Aquí en la primera, en Hesting, tenemos que poner 2 y 5 ceros. 2, 1, 2, 3, 4 y 5. En Northing, 0. Y en Size, que es la medida de nuestro mapa, pues la medida que tenga. 10.240 por 10.240. Y le damos. A OK. Y aquí es donde tenemos que hacer una pequeña trampa. Bajamos a la siguiente, botón derecho, Terrain Coordinates. Aquí tenemos que poner 2 y 5 ceros. 2, 1, 2, 3, 4, 5. En North 0. Y aquí debajo veis que pone 1024 porque es la que hemos cargado. Le tenemos que hacer una pequeña trampa para que se estire y coja la medida de 10.240. Pues escribimos 10.240. Debajo lo mismo. Le damos a OK. Vale, a ver si puedo... Es que el ratón me va... A ver si lo veis. Bueno, no, aún no se ve. Vale. Vamos al siguiente. Hemos hecho estos dos. Os acordé, ¿eh? Vale. Tata, total tal. Ta. Todo perfecto. Y vamos al último. Te va en coordenadas. Aquí. dos 1, 2, 3, cuatro cinco ceros. 0 y aquí lo mismo, 10.240 por 10.240. Ok. Eh, lo más normal es que seguramente que os desaparezca. ¿eh? Cuando hagáis esto os quedaréis así, hoy, ¿qué ha pasado aquí? No, no pasa nada. Cogéis, venís aquí al 1, 2, 3, al tercer icono, que es Fit to View, le clicáis y automáticamente se pone en el centro. Vale, ahora vamos a comprobar que todas las capas son visibles. ¿Cómo se hace esto? Pues de dos maneras. Una es viniendo a View y viendo que esta, Terrain, Satellite y farm tiene la marca verde, esta de aquí. ¿Veis? Ahora no la tiene porque la acabo de clicar. Pues tienen que estar todas en verde. Y con estos iconos de aquí arriba podremos visualizarlas. La primera es para la Terrain la segunda satélite la tercera es la normal y la cuarta es la, la, esta que estamos viendo ahora si clicamos en la cuarta ah, claro el toque te hago antes y ahora se nos ha ido a, a la quinta puñeta ¿Ves lo que pasa por jugar aquí está vale si quitamos una, vemos la otra. Y aquí tenemos la otra. Esta es la normal, que es la que no va. Aquí otra. Y aquí otra. Vale, pues todas seleccionadas para que se vean. Vale. Seleccionada y seleccionada. Muy bien, pues ya tenemos aquí las tres. El siguiente paso, estoy obtuso esta mañana, me acabo de levantar. <laughs> el siguiente paso es ir de nuevo a Map Frames y crear otra Map Frames. ¿Veis que ahora ha cambiado el tirador? Ahora es como un, una flecha y un, y un lazo. Pues esto me ha cambiado. Venimos aquí y clicamos desde el vértice superior izquierdo arrastramos hasta el vértice inferior derecho y cuando llegamos aquí abajo y vemos que está más o menos bien soltamos y se nos abre esta ventana que es las propiedades de la, de la capa que acabamos de crear o de la map frame de la 2 ¿eh? es una nueva que hemos creado aquí cambiamos y le decimos le, le escribimos cabrera si queréis se puede dejar como estaba con map frame 2 Aquí sí que tenemos que cambiarlo. Aquí le tenemos que decir a dónde tiene que ir lo que vamos a hacer ahora, porque ahora nos vamos a, ya vamos a ir a trabajar en el disco virtual. Clicamos aquí y navegamos a través de nuestro disco duro hasta que encontremos la carpeta, en mi caso, Sync, en la vuestra, en el tag que tengáis o que la habéis llamado. Seleccionamos y le, le diríamos crear nueva carpeta Cabrera, como ya la tengo seleccionada o sea creada esta la quito vale ya la tengo seleccionada le doy a aceptar aquí escribo 2 y 5 ceros aquí abajo cero y le doy a crear su folder y ahora me ha creado estas carpetas en sin cabrera me ha creado el data me ha creado el source y dentro de Surf me ha creado todas estas carpetas. Pues vamos a ver si es verdad. Sin <coughs> sí, cabrera. Y aquí tengo todas estas. Eh, lo que hay aquí dentro no lo tendréis. Eh. Ahora os explicaré. Solo tendréis la carpeta data y Surf vacías. Surf sí que tendréis tres más. Estas tres. Pero todo esto no lo tendréis. Ahora os explicaré cómo llegar a este punto. Vale. Ahora nos vamos a la, a la, aquí a la parte samples. Y aquí en samples le decimos el grid, la, la medida de nuestro mapa, que sería 1024 por celdas de 10. Y nos dará un valor de tierra de 10.240, que es la medida de nuestro mapa. La máscara satelital tiene una medida de... 10.240. 10.240. Y la, en una resolución de un píxel por, por metro, me parece que es, ¿no? Por M. Y las los tiles, las, las cajitas o los, los cuadrados en que se dividirán serán en 512 y 16. O 256 y le ponéis más. Hay, hay gente que trabaja en 256 y le dan, creo que son 32. Yo lo he dejado siempre como sale. 512 por 16 y la capa textura eh, una medida de 20. Y aquí tenéis estos valores. Si cambiáis, veis, en 80 dice que no es definido. En 40 te da 32, tal tal. Hay algunos valores que cambian y otros no. En este caso el green va cambiando. 512, 1024. Vale. Una vez he cambiado estos estos valores le damos a processing y en processing le damos a rebuild terrain ¡Ey! Joder. una vez ¿eh? solo y le decís sí le clicáis en sí vale una vez hecho esto le dais a ok y es la hora de salvar veis que ahora ha creado esta capa esta no hace falta tocarla para nada la dejáis aquí y os venís a file y save project como o le dais a este icono de aquí, 6 Project Como, y os vais al virtual a vuestra carpeta, en mi caso, SIN, a la carpeta que habéis creado, a SURCE, y en Terran Builder lo salváis. Yo en este caso le he llamado Cabrera y lo salvo. Vale, ya está salvado. Ahora cerramos. Vale, ahora viene el momento en que tenemos que llevar todo lo que tenemos aquí en esta carpeta a la carpeta de Sync. Ponemos las dos aquí para que veáis cómo, cómo lo he hecho. Vale, la idea es, ahora es, es usar estas, pero ahora os diré de dónde he sacado todo esto. Bueno, estas dos ya sabéis que es de haber trabajado en, en, en los diferentes programas que hemos hecho antes. Pero, por ejemplo, en Surf, Cabrera Surf, esto más adelante, esto no lo tocaba ahora. Vale, esta, ya lo sabéis, es la Cabrera de antes, esta la, la copiamos en el disco P, la trasladamos del escritorio al disco virtual el layers que ahora también os explicaré el layers eh, lo, lo podéis sacar lo podéis crear con el plus plus o con un editor de, de notas hay que, hay que crear este contenido con tantas veces tantas capas tengamos si vamos a usar seis capas pues ponemos seis aunque solamente soporta cuatro pero como en cada til Podemos usar cuatro colores, o sea, en cada til en que se divide el mapa de 10, de 10.240, podemos usar cuatro colores. Podríamos tener aquí, pues, ocho capas. Pero en el layer solo podríamos poner cuatro en cada, en cada til, ¿vale? Y después cada una tiene que tener un color, claro. Vale, vamos por el. Vamos pasito a pasito. Esto que es un pantone. Con la, la referencia y la, de cada color a cada textura El rojo con las rocas El rojo tirando al, al, a la rosa o lila es la, la mountain pine Mountain grass, el azul basalto, stone, roca Todos los azules son rocas Esto ya empieza a cambiar El verde son las, las hierbas La arena Arena mojada, ¿no? arena wet y el blanco sería nieve. La capa que hemos hecho de, de colores, la que, la que le hemos dicho que queríamos que esta zona fueran rocas, esto fuera verde gras, el amarillo sería también rocas, me parece, pero dentro del mar, y así sucesivamente. Vale. Y la satelital que es la que veremos cuando sobrevolemos, sobrevolemos el mapa, veremos esto. ¿Mm? Cuando nos acerquemos al, al suelo ya iremos viendo lo que iremos creando, los diferentes árboles, las hierbas, las casas, las carreteras, pero cuando lo, cuando lo volemos esto será lo que veamos. Ahora, como es 1024, se verá muy mal, pero en realidad la que tenemos que cargar es esta, la 10240, que como podéis ver se ve mucho mejor. ¿Eh? vale esta es la, la carpeta source esto ya lo tenemos cargado ahora vamos a por la data o data en la data tenemos que tener las capas que vamos a usar por ejemplo la dirtigras es esta hierba seca la forest Pine ey, me equivoco, esta. la forest pine es follaca de esta follaraca que decimos en cataluña de pino y la rock, pues que es roca, ¿vale? Y aquí me falta una, que después os la pondré, que ya, ya la tengo aquí puesta, que sería esta, ¿vale? Que es la misma que es roca, pero con un poco de hierba entre media. <coughs> vale, ¿de dónde he sacado esto? Diréis, coño, pero ¿de dónde ha sacado todo esto? Pues esto está en el disco duro, en, en el virtual. En la carpeta A3. ¿Os acordáis que os dije que había un programa que era el ARMA3 Arma 3P, que haciendo doble clic te descomprimía todo lo que está dentro de la carpeta Addons en nuestro disco virtual? Pues creaba todas estas carpetas, o subcarpetas. Y entre ellas, que son, esto es todo lo que podemos usar para crear nuestro mapa. Entre ellas hay una que se llama Map Data, que es este de aquí. Que aquí están todas las capas que tengo aquí. Veis, Digras, digras Yo no sé por qué le llamo de vale Veis esta es la misma que esta de aquí. Lo único que he hecho ha sido trasladarla aquí para que no tengáis tanto trabajo. Y esta, que es, es un archivo rbmat, es la que le da le dice dónde tiene que ir a buscar, qué textura tiene que ir a buscar y qué es lo que tiene que hacer. ¿Mm? Tenemos el archivo no PIX, que sería este, que sería como un como un negativo, y la CO o co, que es la buena. Tenemos que tener un archivo rbmat por cada grupo de de texturas cada dos hay que crear un RevMap, ves tenemos una para para grass otra para pine y otra para rock y otra para stony si hacéis doble clic se abre esto que también se puede editar desde aquí pero es bastante más complicado que hacerlo desde aquí que podéis cambiar los valores aunque en el otro lado hay bastantes más ves esto de aquí es lo que en teoría te puede cambiar el mapa esto hay que indagar qué es lo que hacen. Aún no he entrado en ello, por lo tanto no os puedo explicar. Yo os explicaré cómo se crea el mapa y cómo podemos empezar a caminar sobre él. Vale, este ya lo tenemos y este es el archivo confi que es el que deberemos poner aquí. Lo abrimos para que lo veáis, qué es lo que le dice al mapa, qué es lo que necesita para funcionar, que ahora lo veréis editado. Vale, cerramos aquí. Tenemos claro, ¿no? De dónde salen las, las texturas. Igual que las texturas, pues también saldrán después las plantas, las carreteras y todo lo que necesitaremos. Los tres, que están aquí. Este arbolito es el que encontraremos por cuando vayamos caminando por, por nuestro mapa. Si lo ponemos, claro, si no lo ponemos, no el ficus son capas que después ya iremos viendo cómo se colocan. Vale, tenemos esto tenemos colocado esto y esta gfx es el icono de vuestro mapa que cuando se cargue el mapa en la, en la, en el, en la precarga veréis que saldrá esto yo he hecho este que es con el, con el, el logo del clan el nombre del mapa que he creado y quién lo ha hecho y este otro que es el picture map que es el mapa también que se ve cuando cuando hace la precarga cómo se crea esto Pre tenéis que crearlo en TGA que se crea con el Photoshop una vez creado en TGA lo importáis lo abrís con con este programa y lo salváis como PPA o sea, lo importáis como TGA y lo salváis como PPA o PA, perdón, es muy fácil. Si tenéis algún problema os, os lo explicaré. Vale, ya tenemos esto y el Gfx. Vale, una vez ya lo hemos trasladado todo aquí, ahora lo único que tenemos que hacer es decirle que se comunique. ¿Cómo lo hacemos? Pues editando el layer. Abrimos el layer. Y hemos dicho que vamos a usar cuatro capas. Vale. Es el class layer. Cada class, cada, cada class tiene que tener su, su layer. Entonces, como son cuatro, tenemos que crear todo esto cuatro veces y cambiando el nombre. Claro, la primera sería digras que corresponde al color amarillo. Esto no esto nos no sirve. ¿eh? Simplemente esto de aquí. Aquí abajo le pondríamos class gdt for spine. Y aquí abajo, pues el digras corresponde al 255-2550, que es el color amarillo de aquí. vale Este amarillo sería la capa digras. El forest pine, que es el rojo, sería todo esto de aquí. Y aquí pues le he dado el valor 25500 que pertenece al rojo. La siguiente capa es la GDT rock que correspondía al color azul, que es el que yo he intentado darle a las rocas costeras. Y el C de Stony sería el verde, que es este de aquí. Todo esto de aquí será el roca, la roca Stony, que es aquella roca con un poco de verde. vale pues ahora, por qué, ¿por qué estas direcciones? Bueno, pues aquí tiene que apuntar a donde tengáis la, este archivo. En mi caso, apunta aquí. ¿Veis que SIN, Cabrera, Data? SIN es mi tag, Cabrera es la, la carpeta que hemos creado del nombre del mapa y Data es la la carpeta data entonces si tú tuvieras otro nick aquí pondría pues yo qué sé Pepito y el mapa se llamara se llamara pues no sé Barcelona pues sería Pepito barra Barcelona data y apuntaría a digras rvmat en rvmat tenemos que editarla y decirle que la capa digras dónde está ¿Dónde está? Pues en el mismo sitio, en SIN, Cabrera, Data, gdata Grass, está aquí. Eh. En SIN, Cabrera, Data. Lo mismo, si fuera Pepito, Barcelona, pues sería Pepito, Barcelona, Data. Y aquí teníamos el Grasco y el Grasno Pics, Y aquí le ponemos el Grasco y aquí Grasno Pics, Con los diferentes valores que están aquí. Y esto que es lo que hemos dicho que podríamos cambiar que es lo que hay que indagar, qué es lo que hace cada cosa que también se puede cambiar en el confi, pero vale, tenemos claro eh, si usáis la que hemos dicho que estaba en el, en el disco P, la, la RVMAT tendréis que crear cuatro, o sea, tantas, tantos RVMAT como capas tengáis, pues nada, le decís copiar, editar y entonces aquí. Le ponéis la diferente capa. Si fuera otra capa cualquiera, no sé, vamos a hacer. Pasa que así se alarga más. No quería que se alargara mucho, pero por ejemplo esta, la beach, pues sería gdt beach, copiar y pegar. bitch no pix, que es esta y co que sería la otra que sería esta de aquí y co ahora. vale ahora ya lo hemos dicho que queremos usar esta esta capa que está en sin cabrera data gdt beach en el Mat. entonces teníamos que traer las capas de beach la teníamos que traer a la carpeta Data. ¿eh? Tenemos que arrastrar esta y esta. La teníamos que arrastrar aquí. Y en el layer, en este de aquí, tendríamos que crear todo esto. C. Pegar la continuación de aquí. Pegar esto y cambiarlo por... Ay, claro, ahora no, perdón teníamos que venir aquí y decirle que queremos usar la de la de beach ¿Eh? teníamos que coger y copiar la de beach y ponerla aquí esto de aquí ponerla en layers beach y beach entonces ahora tendríamos de grass the pine rock stony y Beach, la nueva. Y aquí abajo, pues lo mismo. Tendríamos que crear una que se llamara Beach y darle otro color. Me he explicado bien. Y si no, pues lo intentaré. Si tenéis alguna duda, os lo os lo repetiría. No, esto fuera. Esto para atrás. Vale. Y esto lo eliminamos. Vale. Si, si, lo, si lo habéis liado un poco, tiráis para atrás y elimináis todo este trozo de la creación de la siguiente. Vale. Esto está claro. Vale. Ya tenemos la, la, la class layer creada con las cuatro diferentes texturas y le hemos dicho que al map legend, que es este de aquí, que es el, el, el pantone, que el map layer interprete que cada, que cada textura de aquí está asociada a esta serie de números y a, esta, a estos colores. El verde, que es el stony, estará por aquí. El azul, que son las rocas, saldrá esto. El forest pine será el rojo, que es el como el mountain pine. Y el digras que es el amarillo, estará en grass. ¿Vale? Pues si todo ha ido bien, le decimos que, que sí, lo salvamos y ya está. Yo ya como lo tengo aquí, le digo que no por si acaso he toqueteado algo. Esto de amarillo y tal, esto sí que no tiene que estar, aunque como tiene las dos barras no, no, no le pasa nada, pero lo vamos a quitar para que veáis cómo es el, el aspecto que, tendrá, que tendría que tener este archivo. Ay. De, ir de prisa viste me despacio que tengo prisa vale este es el aspecto que tiene que tener el archivo layer aquí sí le damos a salvar lo cerramos y lo volvemos a importar para que lo veáis ves este es el aspecto que tiene que tener vale pues ya tenemos el layer y los digras de cada capa tenemos que comprobar que todos estén bien vemos el de Drigras y vemos que apunta a GDT Grass sin Cabrera sin Cabrera Data Grass No Picks y Co. Este está bien, ahora vamos al Forrest FORRESTPINE. Forrest O sin Cabrera Data GTP, Pin No Picks y Pin Co. El rock Vemos que pone sin cabrera data rock. Co. Este está mal, ¿ves? Esto es no pix. GDT rocks no pix y GDT rock co. Co y no pix. Mira, se me había pasado Hay un error, ¿ves? Y lo salvamos. Y aquí en Stony lo abrimos y aquí también. Mira qué bien. No pics. Pico. ¿vale? GDT estónico. GD estónico. GD y no pics, GD y no pics. Esto es el pegar y copiar cabecés. ¿Vale? Lo salvamos y tenemos las cuatro no con no pisco no pisco y no pisco es y se llama stony se llama rock se llama Pine y se llama grass vale pues ya están muy bien pues le lo ce, esto, cerramos esto y ahora volvemos a abrir el Terran builder le damos hoy estoy fatal en esta mañana <coughs> Esto de madrugar. Y la damos aquí a Open Project. Si no se os abre directamente, navegáis por, los, vuestro disco, por vuestro disco virtual hasta encontrar el archivo Cabrera y lo cargáis. Ya lo tenemos aquí. Vale, ahora vamos. Seleccionamos la capa. Y, va, y vamos... A ver, abro ya. No, por si acaso. En Cabrea le damos a Properties. Bueno, sí. Vamos primero a, a verlo cómo queda. Una vez, esto, es, esto no, no hace falta que lo hagáis, pero lo hago para que lo veáis. Sin haber cargado las cargas, le damos, las texturas, perdón, le damos aquí a Connect to Bulldozer. Se me ha medio colgado porque le toqueteo. Y ahora teníamos que ver el mapa, ¿veis? Pero sin texturas. Con el ratón, si le damos hacia adelante, va hacia adelante. Con la Q sube, con la Z baja, con el SHIFT va más deprisa. Y con el intro se nos coloca la altura y con el 0 se nos baja. Con el 2 gira hacia como hacia arriba y el 5 hacia abajo. El 4 a izquierda y el 6 a derecha. ¿Veis? Este será el mapa, pero... Uy, ya estoy al revés, ¿no? Sí. El mapa, pero sin todavía las capas cargadas. ¿Veis? ya en el bulldozer esto no hace falta que lo hagáis pero si lo queréis hacer para comprobar que, a, que es, se comunica con el bulldozer pues antes de cargar las, las capas le dais vale pues lo cerramos disconnect yes le damos aquí a fit y se nos coloca la altura Vas. vamos a la capa cabrera botón derecho propiedades y Vamos al último. Bueno, comprobamos que esté todo bien. 1024, 10.240, 512 por 16, processing. Y aquí nos venimos a layer. Navegamos por el disco duro virtual y cargamos la, la, el archivo layer que hemos editado hace momentos. Acordáis, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Y ahora... Seleccionamos es por Satellite texture, que es la textura de satelital, que es esta de aquí. Es por surface mask, cuatro materias por cel. Si hubiéramos importado la textura normal, le podríamos dar cinco, cinco materiales, o sea, cinco texturas por capa, o sea, por, por, por celda. Pero como no lo tenemos, solo podemos usar cuatro materiales por celda, cuatro texturas por celda. Salve urmat, que es el archivo aquel que hemos hecho. Y converte, convertir los archivos en PPA files. Dejamos esto o lo quitamos. Nuevamente se deja. Y le damos a generate layers. Eh, ahora nos da dos pasadas y una tercera. Las dos primeras yo no muevo el ratón para nada. Porque cada vez que lo muevo se me queda... Como, como trabajo acaba yendo, pero me tarda el doble. Yo ahora le daré a generates y seguramente pausaré el vídeo. Le doy, ves, ahora me, yo ya no tenía que haber hecho esto, pero bueno, de momento va bien. Eh, ves, tiene que cargar 400, tiene que generar 484 capas de, de la máscara satelital y después tiene que generar otras tantas de la máscara. Vale, pues lo dejamos trabajando y y ahora venimos vale venga hasta ahora bueno aquí estamos de nuevo ha tardado un poco más ahora veis ahora está cargando ya este es este en este paso sí que se puede ya toquetear que no pasa nada ahora está convirtiendo las las carpetas vamos a ver si me da tiempo a que lo veáis ¿Veis? Estas son las diferentes capas que ha ido creando. Es el azul, el verde, el amarillo, el rojo. Entonces ahora las está cargando y las está convirtiendo. Las, las PNG las está convirtiendo a PAA. O sea, esta, esta la está convirtiendo en esta. Estas son las diferentes. Ahora lo que tengo que averiguar es si estas, estas ventanitas, que son, vamos a abrirla, que está. si esta ventana que es de 512 por 512 el til yo le puedo meter cuatro colores aquí y devolverla a la carpeta tal como está salvarla en lo mismo este es el siguiente paso si es así la verdad es que es un avance grande porque entonces puedo decirle con más exactitud qué es lo que quiero poner dentro de esta capa de esta zona del mapa lo probaré y a ver qué tal y ya os comentaré en los siguientes tutoriales. Bueno, eh, lo que interesa, ya hemos creado las capas, ya las tenemos, como habéis visto ahora, aquí en la carpeta Layers. Aquí tenemos todas las, las layers que ha creado. Y una vez hecho esto le decimos OK. Y ahora volvemos a lanzar el el bulldozer y se supone si todo ha ido bien tendremos que tener ahora ya sí el mapa con sus capas ahora está cargando los, las capas si no hay ningún error que a lo mejor hay algún error porque ya que esté libre de error una uh, no, mira que bien a veces es casi imposible. ¿Veis que ya no se ve blanco? Ya se ve verde. Bueno, pues navegamos hasta allí. Vamos con, con el ratón. Y ya tenemos las diferentes capas. Yo con el ratón mío, con la rueda del ratón, si clico a, a fondo, clic y con el ratón central, ¿veis? Se selecciona la zona donde yo quiero y debajo en el bulldozer se mueve. Vale, pues vamos a ver. Vosotros probarlo a ver si también nos hace. Con la rueda del ratón, clicáis en un espacio con la rueda central. O sea, pum. Vale, vamos a ver si no lo ha hecho. Vale. Con el cero se acerca. Con el este se acerca aún más. ¿Veis aquí? Esta es una capa. Esta ya es otra. que es la de aquí. La amarilla a ver, sí. es, es esta. La roja es esta. ¿Veis que es otra? Aquí hay la otra. Y la verde es esta otra, que es donde está el cuadrado. Y la amarilla la veremos si no nos hundimos mucho en el mar. A ver si podemos irnos debajo del mar. ¿Veis? Aquí está la capa de debajo del mar. Bueno, pues estas son las cuatro capas que hemos dicho que nos cree en nuestro mapa. El amarillo, el rojo, el azul y el verde. A ver. Ah, si sí, no me he olvidado, con el menos se aleja y con el más nos acercamos al, al cajón de edición. Hay más teclas que iréis viéndola. Por ejemplo, a ver si lo bajo al suelo. ¿Ahora no quiere? Bueno, uy, ahora ya acabo de editar el suelo. Con la J, con la K, con la L ves me hunde me hunde el suelo se puede ir trabajando con esto pero no es el no es la mejor forma de editar el mapa me ha hecho un agujero ahora mismo y había otra que ahora no lo quiere hacer porque no lo hace ahora que me salen co salen como unas bolas bueno ahora no quiere Bien, lo importante era que vierais cómo cómo cargaba las diferentes capas y esto es lo que veremos cuando ahora binaricemos el mapa y nos vayamos a, a caminar por él. Como veis, esto no está editado. Esto hay que hundirlo, hay que quitarlo. El mar tiene que llegar aquí. Esto se hace con el E3D. Podríamos hacerlo también con este, pero muy lento. Con, este, con, este, con el bulldozer se hace otro tipo de, de cosas. ¿Vale? Veis que en, el, en, el, en, la, en la imagen de. Aquí se va moviendo. Si, le, si hacemos doble clic, si hacemos clic con el central aquí, nos vamos a esta isla. ¿Veis? Aquí no ha quedado bien. Aquí hay que levantar terreno. Hay que, hay que trabajarlo con el de 3D, que no he profundizado. Simplemente he ido corriendo, corriendo para llegar a aquí, para llegar al, al, a este programa. Vale. Venga, cerramos el bulldozer. Le decimos que sí. Y ahora viene cuando tengamos que salvar este trabajo que hemos hecho. Entonces, venimos a file, una vez ya tengamos lo tengamos bien, digamos, sí, sí, ya me gusta como está. Vale. Exportamos como WRP o le damos a control E. WRP. Vamos a disco duro virtual, carpeta sync o nuestra carpeta. Y al archivo o sea a la carpeta de nuestro mapa y dentro de sur salvamos como cabrera vale y le damos a guardar vale de momento dice que no hay ningún objeto puesto en el mapa aquí creo que tenía que haber salido me parece que no me lo ha hecho bien pero bueno ahora cuando cuando nos vayamos al mapa veremos a ver qué es lo que me ha hecho ah, seguramente tengo algún valor mal puesto vale pues si me he liado un poco porque me parece que me he liado un poco con lo de las capas y no lo entendéis muy bien me lo comentáis y yo os lo explico tranquilamente por por el por el este por el YouTube o no sé o vuelvo a hacer una pequeña un pequeño tutorial sobre la parte que no que no os he explicado bien es que este tiene el Toran Boulder es bastante es bastante extenso. De momento lo único que hemos hecho ha sido las capas satelital y máscara, pero después hay que colocar objetos, hay que meter las carreteras. O sea, viene, ahora viene el trabajo de verdad. ¿De acuerdo? Hemos hecho MatFrame una vez, hemos creado una, hemos hecho MatFrame dos veces, hemos arrastrado y hemos creado una capa nueva. Le hemos dado los valores. de dos 500 y la, en la medida del mapa a todas las capas. Después le hemos introducido los valores botón derecho propiedades, le hemos entrado los, los diferentes valores en las diferentes tablas de aquí. Esto también se puede probar, a ver qué pasa si le damos 256 por 32 o cosas así, ir probando hasta que, a ver qué, qué, es lo que hace, qué es lo que genera mejor. En Processing le hemos dado Repoint hemos ido a buscar la capa Layers que la habíamos editado con el Notepad y habíamos entrado estos valores a donde tiene que apuntar para que vaya a buscar esta, este archivo y que este archivo nos diga dónde están las capas que tiene que cargar. Y qué colores debe asociarse a cada capa. ¿Vale? Pues lo dicho, si tenéis alguna duda... Ah, bueno, claro. Y por último, lo hemos salvado o exportado como wrp en la carpeta source. Lo dicho, si tenéis alguna duda, me lo comentáis y a ver qué ha pasado. Y ahora, antes de continuar tengo que explicar lo del confi, claro si no, no podemos no podemos hacer nada vale, ya iba a cerrar pero creo que continuaremos con el confi aunque no sé si hacer otro vídeo bueno, mira, sabes que seguimos con el confi vale, el confi son las diferentes eh, diferentes no sé cómo llamarle que tiene que leer arma 3 para que todo funcione en este caso en la carpeta que tenéis en el escritorio que se dejaba descargar, <coughs> veréis que hay diferentes confis. He puesto diferentes para que podáis entre todos ver los cambios que se realizan. Y este que pone español, pues he puesto lo que significa cada campo que hasta ahora yo he reconocido. Hay algunos que tengo que seguir probando, pero los más importantes son estos, para que podáis finalizar el, el mapa y podáis entrar en él. Este primero es el que tiene que llamarse como nuestro mapa. En este caso se llamará, le hemos llamado Cabrera. Aquí teníamos que ponerle el nombre de quien lo ha hecho. En este caso single Aquí la URL si sí tenemos. Si no, pues cogemos y lo dejamos así. Si tenemos, pues ponemos la URL que, que tengamos. En este caso yo voy a poner clanesus.com. ¿Vale? Versión, nombre del mapa que se verá cuando haga la carga. ¿Cómo se va a llamar el mapa que he creado? Pues se va a llamar Isla de Cabrera, por ejemplo. Versión 1.0, esto se deja tal como está. Y Clash Vehicles, de momento nada. CFG World, que es, como, como, eh, que es lo que hará todas las diferentes cosas del, en el mundo del Arma 3. El siguiente campo, el class Word, aquí tenemos que cambiar por el nombre de tu mapa. ¿Cómo se llama el mapa? Cabrera. <coughs> Perdón. Eh, la intro es lo que cuando hacemos una pre la precarga del, del mapa, pues eh, se ve un helicóptero volando, una gente bajando y tal. En este caso, como no tenemos intro, sub y dejamos las dos. Nombre del mapa mostrado en selección de mapas. Esto es cuando vas a editar y te salen los diferentes mapas, ¿no? Stratis, altis, eh, los que sean, los que tengas, pues ahí tiene que salir el tuyo. ¿El nuestro cómo se llamará? Pues se llamará Cabrera, por ejemplo. Este ico es aquel que os he dicho yo que habíamos creado. En data GFX, este de aquí vale. Yo lo que he hecho ha sido coger uno de los que ya teníamos que ya tenían por ahí en los mapas creados y editarlo con el Photoshop y guardarlo como TGA. Una vez lo tengo en TGA, lo he importado con este programa con el Texture View y lo he salvado como PPA y me ha quedado esto. Entonces aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí le tengo que dar la, la, la dirección en donde tengo este ico. ¿Y dónde lo tengo? Pues... Perdón. El disco virtual. Siempre. estamos Ahora estamos trabajando siempre en el disco virtual. Vale. ¿Dónde lo tengo? Pues en Sync Cabrera Data GFX. Pues aquí tengo que cambiarlo por Sync. Cabrera, data, gcx y con ppa que es como se llama el archivo que hemos creado. Wall name la ruta al archivo wall name el que hemos creado y hemos guardado en surce. No, perdón, esto es, esto me he equivocado, esto va fuera. disculpadme, menos mal que, que lo hemos hecho ahora. Esto va aquí. En, el, en la raíz, del, de, en, en, en la raíz de la, del archivo de nuestro mapa, ¿vale? Junto con el config cabrera, config. Perdonad, ¿eh? ¿eh? Wall name, ruta a tu archivo WRP ¿A dónde apunta? Pues aquí, a SYNC cabrera Pues aquí veis que sí que tiene la barra invertida, pues la dejáis SYNC cabrera Calibani lo cambiamos por cómo se llama. En este caso se llama Cabrera. Cabrera VRP. Anda, pues entonces habrá que cambiar varias cosas. Estoy equivocado ya. Ahí. Tenía que haber seguido siempre con el K. Aquí el pinture map es el que va, el que apunta aquí, a este de aquí, que era el mapa. Entonces la apunta a sync, cabrera, data, gfx. ¿Qué le pasa al ratón? Aquí ponemos sync. En el siguiente cabrera data gcx Map. En Pinterest no tenemos nada. Esto lo dejamos, esto lo dejamos. Esto es el nombre del autor. Como hemos dicho que se llama más singlo. Todo esto es lo que saldrá en el en la base del mapa. La medida del mapa. Aquí teníamos que poner. 1240 será 1024. La zona UTM que ahora tenemos, si pusiéramos positivo aquí, un más sería la zona del hemisferio norte. La longitud y latitud, siempre y cuando nuestro mapa sea real. Entonces, ¿cómo lo sabemos esto? Vamos al a Google Earth. Mm -hmm. Y vamos a Cabrera. ¿Por qué no se me ve? ¿Qué pasó aquí? Se me ha cambiado un montón de cosas. Vale. Vamos aquí y vemos. No sé qué he hecho la última vez que estuve por aquí, pero me lo ha cambiado todo. Bueno, aquí vemos aquí abajo la situación del mapa. 39.2, más o menos. ¿Mm? Aquí entraríamos en situación loquito del mapa si es real treinta y nueve. Vale, disculpar es que. Había estado toqueteando el, el orejear <coughs> y ahora no me aparecía según qué cosas. A ver, una vez estamos en cabrera, que lo tenemos seleccionado, damos con el botón derecho, vamos a propiedades y aquí nos sale la latitud y la longitud. Entonces, si todo ha ido bien, como hemos cogido una, un, un confi diferente al, al que hemos hecho nosotros, tenemos que cambiar este valor entonces en longitud teníamos que poner un 2 y en latitud 39 vale ya lo tenemos esto cambiado esto no sé lo que hace debo averiguarlo esto nada no tocar el shape es cuando creemos creamos los roads, cuando creamos las carreteras como no tenemos dejamos esto entre comillas pero esto ya lo podemos cerrar el start time me parece que no influye en nada. Simplemente muestra la hora. Esto es lo que tengo también que averiguar. Esto no hay que tocar. Ah, es... no me había acordado decir. Esto de aquí es... requiere estos add-ons para... para empezar. El data F, el raw F, las estructuras, que son las cajas, las casas, perdón, mapa data, que es el que hemos tocado antes, y el mapa Stratis. O sea, nos va a cargar los valores del Stratis. ¿Mm? y todos los valores que hay dentro del data f, el road hf y tal vale. estamos por aquí, vale esto no lo tocamos que apunta a donde está el middle sólo había que tocarlo si lo hubiéramos cambiado y hubiéramos hecho una textura diferente que también se podrá cambiar más adelante el loan text esto es lo que cuando hagamos la precarga de nuestro mapa nos dirá más o menos qué es lo que hemos hecho. Entonces lo vamos a poner, pues no sé, intento de mapa en Arma 3. Oh, tengo las mayúsculas bloqueadas. Vale. Y de nada, texto nada, animación nada, vehículos grid, esto es todo tal como está de momento el class name aquí empezaría a verse las ciudades os he dejado esto para que veáis por ejemplo aquí él tenía puesto ciudad Calibani la posición donde estaría en el mapa 1040 por 850 aquí pondría el nombre de cómo se llamara la vilas y el radio de acción de la esta después colocó un, un radar que se llamaba radar y name local como se, esto es lo que verías en el mapa y esto es lo que verías cómo se llamaría una vez estuvieras allí y esto es pegar aquí, a partir de aquí se puede pegar todo lo que está aquí, en el EbriMon Stratis. Esto es cómo se comporta el mapa de Stratis en nuestro mapa. Si importáramos todo esto y lo pegáramos a continuación, Tendríamos que todo esto actuaría sobre nuestro mapa, que es para coger las reglas de, de, de funcionamiento de, 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 de Stratis. ¿no? La fauna, la meteorología, las texturas, todo esto lo, lo cargaría. Todos estos valores son los que se pueden cambiar. Todo lo que esté en estos colores se pueden cambiar. Pero bueno, veis, aquí están las, las tortugas, los mosquitos, todas esas cosas las mariposas todo lo que nos sale cuando lo volamos vale repasemos tras una hora llevo ya esto esto es lo que no acabo de me he liado con el Cabrera cae con el Cabrera tal y ya verás tú cómo me va a dar error bueno si no ya lo volveré a hacer bien y lo volveré a repetir para que lo veáis con tranquilidad aquí cambiar el nombre de tu mapa nuestro mapa hemos dicho que se llamaba Cabrera Cabrera. Siempre como el, el, el de VRP, ¿vale? El nombre del autor, la dirección de la orden si tenemos, cómo queremos que se llame. Nuestro mapa que lo veremos cuando cuando se carga. Aquí nada. Cambiar por el nombre de tu mapa. Aquí sería cabrera. Descripción. Nombre del mapa. mostrar la selección del mapa. Bueno, pues aquí le podemos poner con K, eso es lo de menos. El icono, aquí sí que ya tiene que ser lo que tengamos en carpeta. Sin Cabrera Data GFX, donde estaba el icono, sin Cabrera carre, Cabrera, que es como se llama ahora, wrp, con las barras delante, GFX Pinture Map. Aquí volvemos a poner nuestro, nuestro nick, aquí la medida del mapa, la zona UTM, la situación del mapa en longitud, latitud. Este no hace falta cambiarlo. Aquí podremos poner una descripción más o menos de lo que hemos hecho del mapa. Pues yo qué sé, esto es un mapa muy bonito que he creado para mis amigos. Ya está, o lo que quieras poner. Y esto en principio solo se creará cuando lleguemos a, la otra, a los otros pasos, que es crear ciudades, crear aeropuertos, crear radares y tal y tal y tal. Class World List, aquí también tenemos que poner que coincida con el nombre del mapa, que es Cabrera. Y aquí, si tenemos alguna misión, alguna misión de entrada, aquello que os he comentado, lo de, de la intro. Si tenemos alguna intro, pues aquí tendríamos que ponerlo y que apuntara a, por ejemplo, aquí tenía que apuntar a Sync, Cabrera, Data. Dentro de Data había que crear una carpeta que se llamara Scenes. Scenes. Y dentro de escenes tendríamos el archivo intro 1 fs calibani o como se llamara aquí dentro como no es nuestro caso pues no tenemos nada esto lo podríamos quitar porque como está en verde no es ningún problema pero lo podríamos quitar porque no tenemos nada vale pues si todo ha ido bien lo salvamos Y comprobamos que hay que es lo que queríamos que es este de aquí no ves ya lo he hecho mal es este de aquí me parece he usado este o sea que he cambiado el mío bueno no era lo que quería hacer pero veis es este entonces copiamos y lo pegamos en sync cabrera lo pegamos este lo dejamos aquí de momento porque si no no me va a dejar hacerlo y cambiamos el confi español por confi cpp vale ya está todo entonces ahora lo que tenemos que hacer es binarizarlo veamos a ver si no tenemos ningún problema de error lanzamos el programa PBO Project hace la carga vale qué vemos aquí aquí vemos dónde lo va a guardar en la carpeta bitemp del almacén lo va a guardar eh, aquí no lo va a guardar aquí sur folder lo mismo donde donde o sea, perdón ¿dónde tiene que ir a buscarlo que es en almacén sin cabrera que es donde estamos aquí el crunch ya veremos más adelante lo que necesitamos en setup no hay que cambiar nada de momento este en alma 3 todo bien le damos a ok y a ver qué pasa le damos a crunch y parece ser que está todo bien no ¿Ves? me dice que hay un fallo el programa este está bien porque te dice dónde puedes ir a verlo entonces le damos a view outputs y me sale un bloc de notas que al final del todo me dice que la fila el archivo fill sin caber a configurar de línea 140 sí ya el class name está mal entonces vamos así cabrera abrimos el confi y en la fila 100 en la línea 140 Sí, está esto de aquí que pensaba que Bueno, seguramente si le doy aquí así no tendré se borrará el problema si no pues tendré que venir a a darle otra vez, quitarlo todo esto ya os he comentado antes que lo más normal es que se quite se borre todo, pero voy a probar a ver si me deja y si no pues lo, lo quito todo y fuera bueno. bueno vamos a ver, esto lo cerramos y le damos a crunch a ver, creante texture no, pues me vuelve a dar el fallo, vamos a viewpoints 138. Esto, va. Lo quitamos y nos ahorraremos problemas. Fuera hasta aquí. Sí. Vale. Yo creo que ahora ya no habrá ningún problema. Damos en crunch y a ver qué pasa. ¿Con? ¿Mm? Ahora sí que me ha pillado de sorpresa. Línea 136, define Warnein. 136. Vale. Me da la sensación... Sí. Vale. Eso es lo que le estaba preguntando el otro día a un compañero del clan. ¿Qué, qué es que era? ¿Qué significaba esta... Es que lo que significaba esto, que no lo tenía claro. Y entonces esto, si no me equivoco, lo que tengo que hacer es copiar esto y traerlo aquí, porque me está pidiendo que incluya ese archivo, si no me equivoco. A ver, vamos a crunch. Así que, ahora sí que no entiendo nada. Espera un momento, ¿eh? Ya os digo yo que hoy estoy obtuso. Esto es el problema del directo. Vale. Yo creo que ahora... Yo creo que ahora sí que tendría que ir. Es el problema del directo, chicos. ¿Eh? Voy a matar a alguien. Voy a matar a... Me dice que no, efecto class define. Ahora, ¿qué le pasa a la línea 150? Bueno, ala, fuera. Claro, es que es mejor quitarlo que dejarlo, aunque no entienda, porque si está en verde no tendría por qué. A menos que es porque haya creado las carpetas. Hoy no hay manera... ahora menos está pensando bueno, en parte ha ido bien porque así veis cómo trabaja el programa este en el que os indica cuál es la línea donde está el error ahora me está copiando todo, lo, todo el mapa me lo está copiando a la carpeta temporal que es esta de aquí el QRST aquí aquí lo está poniendo aquí y aquí me está trayendo me está haciendo la copia en el archivo temporal por si hubiera algún error y después desde aquí creo que entonces coge y lo binariza todo y lo lleva a la carpeta ping esto es uno que estoy haciendo a ver si lo acabo Es cabrera, pero esta fueron al principio cuando empecé. Bueno, ¿qué le pasa a esto? Así que tarda. Vale, ya está. Ahí, ya está finalizándolo y lo está trayendo a la carpeta BIN. BINTEM. Aquí. Creo que la coloca dentro de Add-ons. vale Me ha costado un poco pero bueno, así de paso habéis ido viendo cuáles son los fallos que puede dar y cómo se pueden solucionar lo único que la chapa de una hora que les estoy dando uf. vale, pues ya se ha acabado dice que no hay ningún error y veamos si es verdad cerramos el programa nos vamos a la carpeta bins y dentro de addons tenemos el Cabrera ahora creamos una carpeta que se llame por ejemplo Cabrera perdón arroba Cabrera y esta addons la, tenemos de, la metemos dentro cabrera addons. ahora cogemos el Cabrera y la llevamos a la carpeta de arma 3 y lo saltamos allí pegar anda, ya tenía una de antes, que bien, espera vamos a quitar primero esta que no hayan problemas donde estás h y j k aquí, la dejaremos aquí de momento debe ser alguna prueba que he hecho ya, vale y la pegamos, bueno, ahora ya se me ha ido Aquí, aquí. Vale, ya lo tenemos aquí. Y ahora usamos un lanzador. Y como sea ha de chulo, vamos a promocionar nuestro launcher de nuestro querido amigo Krachenko que nos ha hecho. En normal buscamos Cabrera con K. La tenemos aquí. Seleccionamos. Acciones uh, saltar intro, mundo vacío, modo ventana Vale, pues salvamos de momento Y si no ocurre nada Se nos tendría que abrir nuestro mapa en arma 3 tachan tachan Ay qué emoción emoción, qué emoción, vale, Bien, vamos aquí, jugar, multijugador, nueva, nueva, aceptar y vemos aquí cabrera con el icono aquel que hemos creado de icono y le decimos nueva y veis el mapa que ha salido y aquí tenemos nuestro mapa con las alturas, ¡Olé! ¿veis? Con las diferentes alturas que hemos creado y los tiles que hemos creado. Vale, esto es cada tile es lo que yo digo que creo que se puede editar en cuatro colores. Esto tengo que comprobarlo y ya os lo comunicaré. Vale, pues vamos a colocar un helicóptero volando para, para jugador Disponible jugador y, y pondremos un coche también ninguna disponible pues si, yo que sé si nos queremos bajar lo que sea vale lo guardamos como prueba mapa, aceptar y vista previa. Back. Ahora lo que veremos será, veis aquí, mapa cabrera, descripción, aquí creo que tenía que haber salido. Lo de este es un intento de mapa. No, aquí, aquí abajo veis que pone intento de mapa en arma 3, cabrera hecho por single. Y aquí tenemos nuestro mapa con texturas y sin texturas. Mapa, instrucciones, nada, equipo, jugadores, soy yo. Y va que chuta. ¿Veis? Qué chulo. Todo esto de aquí es lo que tengo que editar, que no he editado bien. Porque se me ha desplazado un poco. Seguramente no lo hice. No lo hice bien. Bueno, pero para que para verse creo que está bastante bien, ¿no? Le damos a continuar y ahora estamos en nuestro mapa. ¿Veis? Se ve mal la capa eh, la capa de, de la Tierra, se ve mal porque ya sabéis que he usado la 1024 extendiéndola. Si hubiéramos puesto la de 10.240 se vería con mucha más definición. Bueno, pues vamos a pasear un rato por el mapa. Ahí abajo tenemos el coche. ¡Uy! ¡Qué me estrello! Está claro, ¿no? Que no, lo mío no es pilotar. ¿Veis que ya, al usar el Eberimón de Astratis, ya me ha colocado algunas hierbas? Eso no estaba puesto en mis capas. Aquí se ven las carreteras, que es lo que veríamos si hubiéramos puesto el 10.240, 10, se vería como más claridad, más, más definición las carreteras. Y ahora vamos a ver si, si bajamos para que veáis a de suelo me da foto.